Tenemos unidad móvil totalmente en vivo. Ros Arias ya se encuentra en el lugar. Ros. Así es, chicos, muchas gracias. Comentarles que el día de hoy me encuentro acá en el Monobloc Central junto a Cersa Celada, quien es vicepresidente de la Sociedad Científica, porque el día de hoy estamos con la Feria Multipropósitos de Antropología y Arqueología, quien nos va a estar comentando un poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primeramente, un saludo enorme a todos los televidentes quienes nos están observando y darles la bienvenida a la Feria Multipropósitos de las Carreras de Antropología y Arqueología. Esto en conmemoración a los 40 años de aniversario. Muy bien, coméntanos, ¿qué tenemos por este ladito verde del estado? Vámonos por aquí, si la cámara me acompaña. Ya estamos a punto de culminar lo que es la feria. Correcto, ya vamos a culminar. Hemos estado desde las 9:30 y realmente ha sido un éxito para nosotros. La feria que tenemos acá, bueno, en el stand que están viendo, es acerca del laboratorio de antirracistas, descolonización y feministas, el ADFEM, donde ellas exponen todo lo que es su material, producción que hacen en cuanto a lo que están haciendo sus labores y objetivos del mismo laboratorio. Muy bien, César, ¿qué te parece si nos vamos por el siguiente stand, quien nos va a estar mostrando un poco más de los restos óseos que me comentaba ahora mismo, ¿no? Que estamos con bastantes cosas. Miren por acá, estamos igual con actividades lúdicas. Tal vez antes de los restos óseos, comentarles que acá se encuentra la carpa de justamente de la materia de economía política, quienes animaron a hacer estos juegos, como se ha mencionado, y también de explicar a partir de la economía política cómo trata aquí también y cómo se lleva la sociedad también en cabo. Con lo que son dinámicas, ¿no? Igual vamos viendo ahí, nos dirigimos a lo que es el siguiente stand, igual quien César nos va a estar comentando un poco más sobre lo que estamos teniendo acá en lo que es toda la feria acá en el Monobloc Central. Aquí tenemos, César, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos aquí justamente el laboratorio de zooarqueología, que se trata del estudio de los restos faunísticos, vale a decir mayormente lo que son en la presencia de animales. Tenemos en la exposición de lo que es justamente un perro prehispánico y tenemos lo que es también una llama también, ¿no? Esto también es importante. Resaltar, ¿por qué? Porque en tiempos de las sociedades del pasado, tanto el perro, los cánidos, las mismas camélidos, estos coexistían con estas sociedades, y más allá de ser un recurso, así como alimentos, también ellos eran utilizados para lo que sea en el transporte, ¿no? Muy bien, muy interesante. Vámonos, señor, por este ladito. Estamos haciendo un pequeño tour porque ya está por concluir la feria, pero igual queremos mostrarles un poco más de lo que tuvimos acá en toda esta mañana y también tarde. Tenemos acá el stand de arqueobotánica, que justamente tenemos acá las estudiantes, las tesistas, de hecho, quienes están haciendo laboratorio y análisis en lo que es en cuanto a semillas, en cuanto a lo que es arqueología también de temas de flotaciones para identificar también estas huellas también que han existido, ¿no? Lo que es en cuanto a alimentos y demás. Muy bien, nos pasamos al otro lado de lo que viene siendo la feria. César, coméntame un poco más. ¿Va a haber otra versión de la feria en esta semana? En esta semana, bueno, el día de mañana sí va a haber otra feria, pero con la presencia de la Facultad en General de Ciencias Sociales, que va a ser justamente acá en el atrio, ¿no? Esperamos que también que nosotros cuenten con nuestra participación. Bueno, y justamente tenemos acá lo que es la feria, el stand de la Fraternidad Antropológica, que han danzado justamente este año en la última entrada universitaria, ¿no? Con la rueda Chapaca. Muy bien, vámonos ya por los demás stands. Igual, ¿con cuántos stands estamos contando el día de hoy, César? Estamos contando con total 9. Son en total, tenemos, bueno, iban a ser 10, pero ha habido uno que ya por percances no pudo. Tenemos aquí el stand de lo que es de antropología audiovisual, que como podemos observar, justamente la compañera Denise es quien está realizando un telar. Hablar de visual, antropología visual es algo tan amplio porque no solamente nos referimos aquí al tejido, tenemos también lo que es al muñeco, que lo estamos observando, y como nosotros socialmente, visualmente ya sabemos qué significa, ¿no es cierto? Los instrumentos también al mismo tiempo que tenemos acá expuestos. Muy bien, ahí estamos viendo igual en pantallas. Pasamos al siguiente stand. El siguiente stand es justamente denominado como la bodega cultural, que es justamente donde para donde los restos arqueológicos se tienen a almacenar. En lo que tenemos acá, bueno, justamente se está observando, son piezas originales que se han estudiado, se han dado los análisis y demás, ¿no? Tenemos desde la presencia de periodos formativos, vale decir, desde los primeros asentamientos humanos acá en nuestro territorio, lo que es periodo pacajes también, que es el Postiahuanaco, y lo que también es lo más conocido, ¿no? El periodo Inca.
Ya estamos por culminar igual lo que es el recorrido de stands y una vista rápida que le queremos dar a todos ustedes. Tenemos el stand de... Bueno, esto es de tecnologías aditivas, que justamente se estaría tratando también, bueno, muy aparte también que ellos exponen la producción intelectual, donde ellos obtienen. También es donde aquí se centran todos los laboratorios de la carrera de antropología y arqueología. Vaya, ya llegamos al último stand. Justamente de este stand, a comentarles que recientemente, hace unos días, se han hecho nuevas publicaciones, de las cuales en la misma carrera pueden adquirirlos. Ahora estamos ya con el último stand, finalizando el recorrido. Tenemos al Observatorio de Patrimonio Cultural Arqueológico, que es justamente, como lo dice, es el observatorio donde, bueno, mayormente acá los chicos han traído son las presencias de toda su producción intelectual. Justamente, bueno, acá tenemos una de las licenciadas, quien es la autora también de muchos de estos libros. Y bueno, es eso en cuanto a toda nuestra feria. Y acá al centro hemos realizado de lo que es un pequeño catu del libro, o trueque también, donde vinieron personas a hacer un intercambio de libros, ¿no? Que algunos ya no han utilizado, que lo ven de interés, y ahí justamente se hicieron el cambio. Este tema del trueque de libros es muy interesante, tal vez se puede volver a repetir en otra feria, en otra versión. Es posible, bueno, comentarles que este ha sido el primer año, incluso, que hemos realizado la feria multipropósito de antropología y arqueología, y esperamos que al año se haga una segunda versión. Muy bien, muchísimas gracias, César, por darnos este maravilloso recorrido. Por favor, quizá un pequeño mensaje o una invitación para una próxima actividad que va a tener las diferentes carreras acá de arqueología y antropología. Bueno, primero, donde pueden visitarnos es en el edificio René Zabaleta, que se encuentra justamente detrás de acá del monobloc. Nos encontramos en el piso 1 y 3, ¿no? Además, en el mismo monobloc, acá en el piso 6, contamos con lo que es el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, donde pueden también hasta incluso adquirir estos mismos libros que los acaban de observar. Y a todas las personas también que quieran visitarnos, durante estos días vamos a estar todavía en actividades, pero ya va a ser dentro de nuestras mismas carreras. Les invitamos a que vengan, ¿no?, a escuchar ponencias que todavía están habiendo. Muy bien, muchísimas gracias, César. Ahí está ya hecha la invitación para las próximas actividades. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Ros. Teníamos la unidad móvil en la Plaza del Bicentenario, la Feria Multipropósitos de Antropología y Arqueología, parte de la Facultad de Ciencias Sociales.